chicas, bienvenidas a mi canal y bienvenidas a mi pequeña cocina. Mi nombre es Vero y en el vídeo de hoy vamos a preparar este pastel de sobre que tiene un sabor a limón. Y es un pastel que hemos preparado durante años en casa y que la verdad que a todo el mundo que lo prueba le gusta. Y sobre todo, por ejemplo, si vas a casa de alguien o de algunos amigos y dices, no tengo tiempo de preparar un postre y tengo que llevar uno, ¿qué hago? Pues compra un sobre de esto de Royal y la verdad es que vas a quedar súper, súper bien. Lo vamos a preparar con la batidora de mano y luego lo meteremos en la nevera. Siempre es recomendable hacerlo el día de antes o unas horitas antes para que la mezcla esté bien cuajada y listo. Te voy a enseñar los ingredientes, ¿vale? El primero, como ya sabemos, sería el sobrecito de Royal este que viene ya preparado. 4 cucharadas soperas de azúcar blanco y vamos a necesitar 500 mililitros de leche. En el envase nos recomiendan que la leche sea entera, lo que pasa que nosotros en casa usamos siempre o semidesnatada o desnatada y es la que voy a utilizar. Y luego vamos a necesitar 2 recipientes. Yo he cogido estos 2 mismos de cristal. Como no los voy a transportar, pues luego los taparé con film para guardarlos en la nevera. Y nada más, todo esto es lo que vamos a necesitar. Y vamos a empezar a preparar la receta. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro paquete de Royal. Y vamos a sacar el caramelo. Como veréis, vienen 2 sobrecitos. El de los polvos y el del caramelo. El del caramelo lo abrimos. Y lo vamos a extender en el recipiente que queramos poner el postre. Lo vamos a poner en el fondo. ¿Qué queréis más caramelo? Pues como este es el mismo que se usa para los flanes, podéis comprar un botecito y echarle más en el fondo. Pero con el que viene es suficiente. Más que nada es para que le dé un toque de azúcar. Lo extendemos así. No preocuparos que luego él solo se extiende en el fondo. Y ahí. Una vez que ya tenemos el caramelo, lo vamos a retirar, lo ponemos ahí en un ladito. Y ahora vamos a cogeremos la leche, los 500 mililitros, el azúcar y vamos a abrir el sobrecito de los polvos. Tenemos visita. Titán, échate para allá. Venga, échate para allá. Bueno, pues lo primero que tenemos que echar en la jarra sería la leche. La leche siempre a temperatura ambiente. Es lo que suele recomendar el paquete. Echamos la leche. El azúcar. Y luego el sobre lo echamos entero. Ahora lo que nos quedaría sería batir a máxima velocidad con nuestra batidora. Vamos a batir aproximadamente durante 2 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer es echar en nuestro bol la mezcla que hemos batido. Así. También podéis echarlo solamente en un bol para que quede
hasta arriba. Yo lo que pasa es que lo he repartido en dos porque luego me gusta coger trocitos pequeños. Y nada más. Ahora lo que vamos a hacer es meterlos en la nevera. Los voy a tapar con un poquito de film y los voy a tener en la nevera pues hasta mañana. Normalmente si lo dejas unas 2 o 3 horas ya está bien, pero a mí siempre me gusta dejarlo del día de antes. Pues nada, vamos a esperar unas horitas y mañana os enseño cómo ha quedado el postre. Bueno, pues aquí tenemos ya el resultado de nuestro postre. Y estará listo cuando veáis que movéis el plato y no se mueve. ¿Vale? Ahora ya es el momento de desmoldarlo y de colocarlo en el plato. Aquí tenemos ya nuestro resultado. Ya lo hemos emplatado y ya está listo para presentarlo. Espero que te haya gustado la receta, que te suscribas al canal y que me dejes un dedito arriba. ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!